Buenos días, buen sábado a los amigos que suelen estar acompañándonos en estos momentos del sábado. Hoy vamos a hablar sobre cómo alimentamos los temores que vivimos habitualmente. Más que nada, como siempre, les invito a que en lugar de discutir el tema internamente, lo hagamos con un espíritu de indagación y simplemente veamos, observemos si algo de lo que se comenta aquí tiene que ver con nuestra propia experiencia y si podemos sacar algo en claro sobre estos pequeños instantes de los sábados que nos damos para indagar en algún aspecto de nosotros mismos. Bien, pues entremos en el tema de cómo alimentamos nuestros temores. Veamos primero que cualquier ser humano y cualquier ser vivo tiene una serie de necesidades básicas que necesita para seguir estando vivo. Necesita que estén satisfechas, como respirar, comer, beber, el sexo, tener un ámbito seguro donde sentirse a salvo, de sentirse acogidos por su comunidad, bien sea familia, amigos, tribu, pueblito, lo que sea. Sentirse reconocido, o sea, que vale para algo, que es de utilidad para lo que quiera que se proponga. Y así también como su autorrealización, o sea, el sentir que ha crecido como persona. Entonces, todo eso configura, dicho muy rápido, la serie de necesidades básicas que todo ser humano necesita que se vean satisfechas en un cierto grado y que configuran, pues, al final su forma de sentirse y su manera de conducirse en el mundo. ¿Y qué pasa cuando no hemos sido capaces de tener esas necesidades, algunas de esas necesidades satisfechas? Pues que en algún aspecto nos sentimos inseguros. Y puede ser que se aloje algún temor dentro de uno con respecto a eso que no ha quedado satisfecho en algún aspecto de nuestra vida. Y así nacen algunos temores bastante comunes en todos nosotros, como por ejemplo, pues el temor a la pobreza, a la enfermedad, a no ser aceptado o querido, a la incertidumbre, al abandono, a la muerte, así como cualquier otro, pero como que los más importantes suelen ser estos. Los temores nos están siempre impulsando a evitar esas situaciones de riesgo que a cada cual le importan. No serán las mismas para mí que para ti. Pero lo que sí va a ser lo mismo es que esos temores nos van a estar impulsando a evitar ponernos en ese riesgo que mucho nos importa. Y para no sentir esa ansiedad que nos provoca el sentirnos en situaciones que tememos, pues tratamos de evitarlas. ¿Cómo? Por ejemplo, voy a poner dos ejemplitos sencillos, pero ustedes encontrarán millones. Por ejemplo, podría evitar hablar en público. Podría evitar expresar y defender opiniones. O bien, hacer otras cosas, como por ejemplo, acumular dinero y bienes. O hacerme imprescindible para los demás. O bien temer por mi salud, o temer a perder la salud y ocuparme mucho, mucho de mi salud y de la gente que yo más quiero, por ejemplo. Todo este tipo de conductas para evitar, evitar esos temores están ahí en casi todo el mundo. Si alguien dice que no teme nada, lo más probable es que ni siquiera haya observado qué es lo que siente.
muchas veces el problema es ese. Nuestra ignorancia llega hasta el punto de no creer que yo tema algo en concreto, sino que hay cosas del mundo, de por ahí, que lógicamente dan miedo a cualquiera y yo también cuando me encuentro con ellas. Eso suele ser así como encaramos las cosas, con una visión bastante externa de lo que yo siento. Vamos a hacer una pequeñita indagación en cada uno de nosotros. Pequeñito ejercicio que les explico, qué es lo que vamos a hacer aquí en dos palabras. Lo hacemos después de que lo explique. Y vamos a reconocer algún temor que uno experimenta y vamos a quedarnos con él, a no huir de él. Se va a tratar de identificar algún temor que sea frecuente en ti, bien sea en forma de una situación externa en la que aparece, o bien un temor que a uno le acompaña de forma habitual y que se manifiesta más o menos según como sea la circunstancia. Y vamos a observar, cuando lo hayamos pillado, lo hemos encontrado, vamos a observar lo que uno siente en esas ocasiones. Las tensiones que aparecen en el cuerpo y las conductas que a uno le salen en ese momento. ¿Qué es lo que hago en esos momentos? Así que, ya saben lo que vamos a hacer. Y ahora vamos un momentito a cerrar los ojos. Cerramos los ojos para centrarnos en este asunto. Aflojamos los hombros. Relajo los brazos, la respiración, el estómago, las piernas. Y encuentro esa sensación de temor, de preocupación recurrente que suele ocuparme. Algo que te preocupa con frecuencia, que no desaparece con facilidad. Revive alguna ocasión en que esto haya sucedido. Revívela dentro de ti, como si la estuvieses viviendo en ese momento. Estás inmersa en esa película. Observa lo que sientes, sin pensar. Solo observa lo que sientes, como lo haría un testigo neutral. Busca qué tensiones deja en tu cuerpo ese temor, esa preocupación. ¿Cómo afecta a tus sentimientos, a tu estado de ánimo, a cómo piensas? Y a tu conducta. ¿Qué haces cuando te sientes así? Quédate con esas sensaciones y emociones por un momento. No huyas de ellas. Quédate con ellas, porque además son parte de ti. Atiende a lo que sientes y atiende a tu respiración.
Ahora vamos a dejar ir esas imágenes que habíamos revivido. Vas a prestar atención a tu respiración solamente. Poco a poco, presta atención a los sonidos que haya a tu alrededor. Siente tus manos, los dedos de las manos, los mueves y poco a poco ve abriendo los ojos. Bien, estamos todos aquí ya. Si lo has hecho, quizás te habrás dado cuenta de que no es fácil permanecer con esas sensaciones, acompañando esas sensaciones que son nuestras, porque estamos habituados a evadirlas, a querer salir de esa ansiedad que nos provoca eso que tememos, sea lo que sea. Fíjense bien en eso, en ese detalle de que cuando sentimos un malestar, y especialmente provocado por un temor, una preocupación, tratamos de salir de eso rápidamente, aunque no entendamos nada, no entendamos por qué sucedió, qué es lo que nosotros pusimos de nuestra parte, simplemente queremos salir de eso. Y además, lo hacemos también, el salir de eso, el no querer ni verlo, que además nos justificamos esa conducta que hemos tenido y lo que hemos sentido con argumentos de, por ejemplo, de este tipo. Yo me quedo en casa. Es que las fiestas no me gustan nada. Y a lo mejor lo que no me gusta es encontrarme con la ansiedad que me provoca estar conociendo a gente nueva. Otro ejemplo podría decir, la gente poco cariñosa no me gusta. Es desagradable y fría. Y eso a lo mejor no hace más que expresar algún otro temor que me produce. El que no me acojan con cariño, el que no me sienta aceptada y sienta como esa distancia en el trato. Pero yo no me lo digo así. Yo me digo que ellos son unos desagradables y que no me gustan. Podría decir también como estas cosas tan habituales como mejor solo que mal acompañado. O con respecto a otro temor, podría decir, no quiero pensar en la muerte, eso trae mala suerte. Que no es que traiga ni mala ni buena suerte, eso lo sabemos todos. Pero la cosa es que a mí no me gusta entrar en ese tema. Y me lo digo, me lo relato de alguna manera, pero que nunca es reconociendo que siento un temor. No solemos decirnos abiertamente que algo nos da miedo y que quiero evitarlo porque me da miedo. Además, no solemos tirar nunca piedras sobre nuestro propio tejado y está feo socialmente decir que uno siente miedo de algo. Parece que eso nos hace sentir o nos hace ver frágiles, inútiles, incapaces a los demás. Así que por eso ponemos fuera de nosotros el origen de nuestro malestar. Pienso que está ahí fuera y no en mí el problemita es. Y así vamos repitiendo de forma inconsciente este circuito. Cada cual el suyo, cada cual con su temor, con su preocupación y de la manera en que ha logrado evadirlo a su estilo. Y así vamos alimentando el temor. Sentimos esa ansiedad, vamos a repasar esto un poco para que ustedes lo vayan reconociendo en la vida cotidiana, todos los días tenemos esas sensaciones en distintas intensidades. Siento una cierta ansiedad, un cierto temor y trato de evitarlo, por supuesto. Y me lo justifico luego de alguna manera. Y este circuito, repitiéndolo y repitiéndolo, no hace más que darle alas a nuestra imaginación y cargarle las pilas a ese temor. En lugar de descargarlo, lo estamos cargando con nuestro impulso de querer salir corriendo de él. Así que
¿Qué sucede entonces como consecuencia de esta conducta? Pues que nos impide realmente ver, conocer, qué es lo que nos sucede. No podemos comprender, porque no nos damos ni un milisegundo para estar en esas sensaciones y comprender qué es lo que me pasa, sino que queremos salir tan rápido que no nos damos la oportunidad de comprender lo que pasa y de poder aprender. Aprender de nosotros y aprender de paso a tratar el tema de otra manera, porque no nos damos tiempo. Así que nos podríamos dar cuenta, como cuando entramos en una cueva oscura, de que podemos sentir temor, sentimos posibles amenazas, todas ellas están en nuestra imaginación. Pero si llevamos una linterna buena, pues realmente iluminamos todo aquello y nos damos cuenta de que no hay nada que temer. Veremos que solo está en nuestra imaginación y que podemos estar tranquilos. Pues eso, un poco eso, es lo que te propongo que hagas con tus temores. Que tomes la gran linterna de la atención. Y cuando un temor, una ansiedad, esas preocupaciones recurrentes aparecen, y que aparecen más de lo que tú te crees, la mires de frente con la linterna de la atención. La mires, en este caso es mirar hacia adentro, hacia ti, no es mirar hacia afuera, es mirarte, sin huir de las sensaciones que estás experimentando. No pasa nada, uno no se va a morir por sentir temor. Es mejor verlo que no escapar. Así que la miras, no huyes, observas lo que sientes, cómo se llama lo que sientes, y te quedas un rato con ella, hasta que la vayas comprendiendo, hasta que vayas comprendiendo qué es lo que haces tú para sentir temor y para que permanezca ese temor. Que a fin de cuentas eres tú. No te lo puedes quitar de encima, no hay operación estética que te lo quite. Así que vas a tener que trabajarlo tú. Observa todo eso que sientes sin querer cambiar nada. Sin decir, ay, es que yo tengo que ser de otra manera. Es que yo desde chiquitita he sido siempre así. Esto va a seguir. No, señor, usted no tiene que pensar nada de eso. No tiene que cambiar nada. Solo observar lo que hay. Como si esas sensaciones fuese tu mejor amiga, con la que puedes estar tranquilo en realidad. Las conoces además de toda la vida. Y después de un rato de que hagas esto, de que te permitas sentir ese temor, observa después de ese rato cómo te sientes, porque habrá cambiado seguro tu sensación. Ya no será un fantasma, algo que me asusta y de lo que salgo corriendo como cuando era pequeño, sino que será una parte de ti que va perdiendo fuerza cuando la miras con amabilidad y afecto. Porque en definitiva, eso es mirarte a ti misma con afecto. Si no lo haces, los temores engordan. Y siempre encontrarás justificaciones para que sigan ahí, limitando tu vida, aprisionándote en ello, siempre dándote miedo para que no hagas esto, no te metas en lo otro, para que no pierdas tal relación, para que no te quedes sola. Nuestra ignorancia sobre nosotros mismos alimenta el temor, el querer evitarlo en milésimas de segundo nos devuelve a la ignorancia, no nos da ninguna opción de comprender ni de mejorar nada. Así que, ¿no te parece que vale la pena, con honestidad y buen humor, prestarle atención a lo que sentimos? Y para estar en paz contigo, pues yo no conozco otra. Para liberarte de esa cadena del temor, no hay otra opción. O lo tomas por los cuernos, o siempre serás su esclavo. Así que la varita mágica
la tienes siempre tú. Observa, observa sin tregua y practica esto que te he dicho para que puedas comprobar por ti mismo las bondades de atender a lo que a uno le sucede, atender a los temores. Muchas gracias por estar ahí y por supuesto les invito a que si quieren profundizar en estos temas, pues tienen a su disposición nuestro campus online, laatenciónalpresente.com, donde pueden hacer todos los cursos que gratuitamente ofrecemos a quien quiera. Muchas gracias, buen sábado, que estén muy bien.